Bienvenidos y bienvenidas a este su canal. Yo soy JD y este es un inicio, un nuevo comienzo en Assassin's Creed 2. Así es, amigos, vamos a continuar la saga de Assassin's Creed. Este juego pues fue desarrollado por Ubisoft Montreal allá por el 2009. Para PC salió por ahí en el 2010. Seguimos la aventura de Desmond Miles, así que no quiero adentrarme en la historia de cómo comienza porque si no se le quita el feeling, ¿no? Pero sí les puedo decir que vamos a conocer y a revivir las memorias de otro mítico ancestro de Desmond, ¿no? Que es Ezio Auditore da Firenze, allá por el Renacimiento italiano, siglo XV, si no estoy mal, ¿no? Así que vamos a dar inicio en Assassin's Creed 2 de Ezio Auditore da Firenze. Andiamo. Historia. Vamos a crear una nueva sesión. Crear nueva partida. Escribe tu nombre, bueno. Ok. Aceptemos. Me llamo Desmond Miles y soy prisionero de guerra. Es una guerra que no sabía que existía, que enfrenta a dos grupos que no creía que existieran: templarios y asesinos. El Animus me enseñó la verdad. Las cosas que he visto, las que he vivido. Mil años de historia han pasado ante mis ojos y han vuelto a la vida gracias a esta máquina. Están usándola, o usándome, para buscar algo. Lo llaman el fruto del Edén. Es una de las piezas conocidas como fragmentos del Edén. Los templarios los recogen para mantener su poder. Y si los templarios se apoderan de otro fragmento, todo cambiará. Quieren que todos seamos sus esclavos. Cuando me trajeron por primera vez, tenía miedo de lo que pasaría si intentaba resistirme. Ahora, tengo miedo de lo que pueda ocurrir si no lo hago. Pero no puedo hacerlo solo. Y tal vez no deba hacerlo. He encontrado a alguien. Se llama Lucy. Y creo que está de mi lado. Ahora se ha ido. Se la ha llevado ese cabrón de Warren Beedick y sus maestros templarios. No sé lo que le ocurrirá. O lo que me ocurrirá a mí. Todo lo que sé es que debo salir de aquí. Y debo hacerlo pronto. Me llamo Desmond Miles. Y esta es mi historia. Va, eso me refería yo, ¿eh? Tenemos que irnos. Lucy, ¿dónde has estado? ¿Por qué han...? Ahora. ¿What? Bueno, como pueden ver, pues ha cambiado, pero significativamente los gráficos, ¿eh? ¿Pasó? Pasó, Lucy. Entra. ¿Qué es esa sangre? ¿What? Cerca? Mira. Tenemos 10 minutos como mucho, antes de que se den cuenta de lo que he hecho. Si para entonces no estamos lejos de aquí... ¿Cómo? ¿Nos vamos? Desmond, te prometo que contestaré a todas tus preguntas. Luego, ahora mismo necesito que te calles y hagas lo que te digo. Por favor, entra en el Animus. Está bien. Vale, vale, tranquila. Rápido, Desmond. Ya voy, tranquila. Hoy sí. ¿Qué le habrá pasado a esta? Objeto 17, Desmond Miles. Sujeto 16, confidencial. What the? Buscando datos relevantes de memoria. ¿Coincidencia de memoria? Wow, 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 wow. What? ¡Empuja! Di nuovo. Di nuovo. Sì, sì, bravo. Bravissimo. Penso un niño. Amor mio,
Estaba atendiendo un asunto cuando me lo dijeron. Lo siento, ¿llego tarde? Oh, oh. Dámelo a mí. Giovanni. Mi amor, todo irá bien. What? Tú sei un auditore. Sei un combatente. Vamos. Lucha. Pulsa. Ah, la otra. Pulsa para mover la manada. Pulsa para mover la cabeza. Ok. Escuche. Tiene buenos pulmones. ¿Y cómo vamos a llamarle, mi amor? Ezio. Ezio Auditore de Florencia. Ok. Se viene, ¿eh? Ezio. Arriba, nos vamos. What? Yo necesito un segundo. No hay tiempo, Desmond. Tenemos que irnos. Va. Corre, loco, que te deja. ¿Y ahora? Así que nos largamos de aquí. Va. Abstergo debería cambiar de interioristas, creo yo. Oh, oh. No te alejes. Se supone que no podéis estar aquí. Abre la puerta. Ahora mismo. Tenemos intrusos en el sector de investigación. Repito. Apúrate, Dyson. Digo, Desmond. Entre. Guau. No dejas que escapen. Joder. Es cabrona para para pelear ella, Voy. Vaya, menudo sitio. ¿Qué pasa con las cámaras? Las he trucado para que muestren grabaciones antiguas. Así es como conseguí ocultar tus merodeos nocturnos en Abstergo. ¿Eres buena? Eso me han dicho. Pero tendremos que darnos prisa si no queremos que nos pillen. Ok. Cuidado. ¿Por qué? Tenemos que llegar al ascensor al otro lado de la sala. Sígueme y cuidado con el personal de seguridad. Prefiero evitar peleas. Esto comienza como un tutorial, ¿eh? Sí. ¿Eso es un Animus? Pareciera que sí, ¿eh? Un momento. ¿Pero qué? What? ¿Cuántas cosas de esas hay? Miren todos los que hay, ¿eh? ¿Se dice Animuses o Animus? Animuses. ¿Lucy? ¡Ay, joder! ¿Necesitan tantos? Desmond, silencio. Calla de una vez. Por favor. Yo no hice nada. Yo te voy siguiendo. Vaya. Creí que esta tarjeta funcionaría. Debe pertenecer a un sistema separado y no tengo el código. Espera. A ver. Mierda. Dale otro ahí. Ah, venga. 2340. No lo sé. Vamos. Si no lo sabe él, menos yo. Siempre hay algo. ¿Qué era eso que había en el Animus? ¿El sujeto 16? Ajá. ¿Ezio Audi... ¿Audi qué? Hemos estado equivocados todo el tiempo. Por eso debemos salir de aquí. Vidic y los Templarios solo eran parte del problema. ¿Qué quieres decir? Te lo explicaré cuando lleguemos. ¿A dónde? ¿A dónde? Ajá, eso. Va, vaya, unas cuantas... Y aquí. ¿A dónde? ¡Ay! A darle piñazos, ¿eh?
Dale. O de tu Pink Floyd, dale. Vale, yo trato de pegarle y nada. Para allá. Para allá, cabrón. Dale, dale. Ahí estás. Todavía recuerdo algo. ¿What? Entra. Estás de broma. Es por tu propia seguridad. Vamos, anda. Ya casi estamos. ¿Estamos? Tío. ¿Ya? Gracias. Ha sido genial viajar dando botes dentro del maletero. Me ha encantado. Por aquí. ¿Qué? ¿Vas a decirme de una vez qué está pasando? Hemos huido por una razón, Desmond. Me imagino. Necesitamos tu ayuda. ¿Para otra búsqueda del tesoro a través del tiempo? Abstergo va a sustituir su fruto del Edén. Así revela el mapa que encontraste. Los demás asesinos, no sé, harán lo que puedan y donde puedan, pero... ¿Qué? Estamos perdiendo esta guerra. Los templarios son muy poderosos y cada día mueren más de los nuestros. Sigo sin ver dónde encajo yo en todo esto. Vamos a entrenarte. A convertirte en uno de nosotros. ¿Qué? ¿En uno de quiénes? No, ya me has visto en acción. No se me dan bien estas cosas. Tardaría meses, o incluso años. Gracias al Animus y al efecto sangrado. No tiene por qué ser así. ¿Efecto sangrado? Pero solo soy un tipo normal. A veces no hace falta más que eso. Por eso buscasteis a mi antepasado. Claro. ¿Cómo se llamaba? ¿Ezio? Si puedes seguir sus pasos, aprenderás todo. Sesione, Pachegio, Magazino. De adiestramiento en cuestión de días. ¿Me has sacado de Abstergo y me has traído aquí solo para convertirme en un asesino? Hay más, pero ahora no tengo tiempo para explicártelo. ¿Vale? Vale, está bien. Dime qué tengo que hacer. ¿De verdad? ¿Estás seguro? Creí que te pondrías... Pues si ya estoy aquí, ¿no? Lo siento, estoy algo sorprendida. Mientras veníamos no he dejado de pensar en cómo me las iba a arreglar para convencerte. Déjalo. Después de lo que me han hecho pasar esos malditos templarios, estoy más que dispuesto. Gracias. Hey, te salió otra vez el dedo, ¿eh? A ver. ¿What? ¡Lucy! ¿Este quién es, eh? ¿Cuánto tiempo sin verte? 7 años, por lo menos. Es increíble. Bueno, bienvenida de vuelta. Ah, este debe ser el célebre sujeto 17. Desmond Miles, ¿no es así? ¿Quién eres tú? Lo siento. Uh-huh. ¿Dónde están mis modales? Me llamo Sean Hastings y ella es Rebecca Crane. Encantado. Sean Hastings. En fin, me encanta. Rebecca y Sean. Último, Desmond, que es hora de ponerse a trabajar. El tiempo es oro y en estos días... Aún ¿no podemos comer antes? Ya lo tenemos todo preparado, Lucy. Cuando quieras lo pondremos en funcionamiento. Toma, te he traído un regalo de despedida de Abstergo. ¡Guau! ¡El núcleo de memoria! ¡Es increíble! Con estos datos, todo irá mucho más rápido. Ahora mismo voy a combinar el código. Habla con todos antes de entrar. Ok, a ver, hablar con esta. Hola, Desmond. ¿Qué pasa? Me preguntaba cuál es tu papel en todo esto. Ajá. Yo me encargo de él. Mi trabajo es que siga funcionando bien. ¿El qué? Ah, ya, el Animus. Prefiero decir Animus 2.0, porque este bebé es 2 veces más asombroso que el que encontraste en Abstergo. Quizá los templarios tengan más dinero que nosotros, pero les falta ambición, pasión y espíritu competitivo. Por muchos recursos... Esta la celebrito, entonces. Yo puedo superar cualquier cosa que hagan. Y en menos tiempo. Cuando estés preparado, siéntate y podremos empezar. Solo tengo que hacer unos pequeños ajustes. Ajustes. Vamos a hablar con el otro.
pasmado este. ¿Qué son estos trastos? Estos trastos, Desmond, estos trastos no son nada especial, que va. Solo la maquinaria que evita que toda nuestra operación salte por los aires. Se necesita mucha concentración para mantenerla en marcha, así que discúlpame si no tengo mucho tiempo para entretenerte. Sean se encarga de mantener nuestros archivos. Es como una biblioteca digital. Mientras estés en el Animus, él permanecerá a mi lado. Si encuentras cosas que te llamen la atención, personas, lugares, acontecimientos, él creará entradas de base de datos para ofrecerte información adicional. Bueno, no me ocupo solo de los datos. También doy apoyo táctico a los demás asesinos. Ya sabes, Desmond, los que están ahí fuera haciendo el trabajo de verdad, arriesgando su vida, esas cosas. Mero abusivito este cabrón, ¿eh? A ver, Lucy. ¿Qué estamos haciendo aquí, Lucy? Entonces, explícamelo. Lucy, escucha, quería decirte que gracias. Y que lo siento. ¿Qué lo sientes? Lo de antes, ya sabes. Lo que pasó en Abstergo fue solo... No estaba preparado. Tranquilo. Ya, pero pasar por todo eso, saber que los Templarios siguen existiendo, saber lo que planean. Lo hecho, hecho está. Ahora estás aquí y eso es lo que importa. Ok. Ya hablé con todos, ¿eh? A ver, metámonos. ¿Cómo funciona esto? Ah, claro. Respira hondo. Va. ¡Ah! Venga ya, eres un blandengue. ¡Sean! Vale. Un blandengue. Allá vamos. República de Florencia, 1476. Florenci. Italy. Ah. Okay. ¡Juntos hacia la victoria! ¡Sí, ¡victoria! ¡A la victoria! ¡A la victoria! ¡Silencio, amigos míos! ¡Silencio! Grache. ¿Sabéis qué nos ha traído aquí esta noche? El honor. Vieri de Pazzi calumnia a mi familia y nos atribuye sus propias miserias. Si nos... ¡Deja de decir tonterías, idiota! Yeah. Buena seda, bien. Estábamos hablando de ti. Me sorprende verte aquí. Creí que los Pazzi encargaban el trabajo sucio a otros. Es tu familia la que llama a los guardias cuando hay problemas. ¡Cobarde! ¿Temes resolver tus propios asuntos? Pues tu hermana parecía muy contenta con el asunto que tuvimos hace un rato. ¡Matadle! Tranquilo. Piedrecía y todo. Jódela. A ver, cosas de críos. Vence a los hombres de Vieri. Ok. Me dio su cuentazo ahí. What? Dale ahí, Ezio. Dale ahí, cabrón. Agárralo. Suéltame. Ah. Mantén para bloquear. Ok. Buah. Buenísimo, ¿eh? Hey, ese es tuyo. Ahí está. Detrás de ti. Federico, ¿qué estás haciendo aquí? Quería ver si mi hermanito ha aprendido por fin a pelear. ¿Tú qué crees, ¿Y? Federico Auditore. Pero lo que cuenta es la resistencia. Veamos a cuántos puedes liquidar antes de que acaben venciéndote. Ok. Joder.
Dale ahí, dale. Esa capucha es de cobardes. Estoy pendiente el de atrás aquí, ¿eh? Ya. Déjame marchar. Los dos ahí. Para allá. Dale, dale. Ahí te vas. Muy bien, ¿eh? La vida no la tengo tan cheta ahorita. Bien. Next. Falta este. Fuera de mi vista. Dale. ¡Oh! Y esa finalización. Dale. ¡Retroceder! ¡Ah, ya te vas! Mariflor este. Espera. ¿Qué? Pero sí, casi hemos ganado. Tu labio. Solo es un rasguño. Eso lo decidirá el doctor. No hace falta. Uh-huh. Además, no tengo dinero para pagar al médico. ¿Lo malgastaste en vino y mujeres? Yo no llamaría eso malgastar. ¿Puedes prestarme unos florines? ¿O has hecho lo mismo que yo? Regístrales. Seguro que tienen algo en los bolsillos. Ya tenemos aquí ahorita. Saquea. A ver. ¿Con qué? A ver, ¿con qué? Ah, ok, perfecto. 11 florines. Mantengo pulsado. Ah, tengo que esperar bien, Se viene el tema económico ahorita. Va, bien. Ya es suficiente. Vámonos antes de que lleguen los guardias. Ya voy, espérame. Uy. ¿Y ahora? ¿Para dónde? ¿Para acá? Sincronizado. Date prisa, Ezio. Cuanto antes acabemos con el médico, antes podremos dormir. Dale, pues vamos a ver. Si vieras cómo quedó el otro. Sigue a Federico hasta el médico, ¿ok? Vamos. Parkour. Ahí te viene. What? ¿Te puedes apurar? ¿Estás loco? No voy a tener que esperar a que pase él. Te viene el parkour. Este es el médico. Vamos, no tengas miedo. Dentro vato, doctor. Ah, sí, pues. Auditores, no me sorprende veros aquí. Esto tiene bastante mal aspecto, jovencito. No es nada, de verdad. Tiene que ayudarle. La cara es lo único valioso que tiene. Fotiti. Fotiti. Ya está. Ahora largo de aquí. Grache. Por aquí. Acceso a la base de datos. A ver. Médicos. Rebeca. Rebeca C84. Ese médico puede curarte si le pagas, por supuesto. Los diagramas del cuerpo humano y la difusión de la imprenta influyeron mucho en la medicina renacentista, que a su vez era heredera de la medicina árabe de la Edad Media. En el siglo XV la ciencia empezó a sustituir paulatinamente a la religión en lo relativo a la salud. No obstante, muchas personas se aferran a las viejas costumbres y seguían visitando curanderos y místicos locales en lugar de ir al médico. Ok.
Cuando la peste devastó Europa en 1350, muchos médicos se vistieron con atuendos especiales para tratar a sus pacientes. Para evitar el contagio, se ponían una capa cubierta de cera y una primitiva máscara antigás en forma de pico. Ok. Menuda noche. Menos 200, va. Todas fueran tan divertidas como esta. Pues cobra bastante. ¿Cuánto tengo? 260. Casi que la mitad. Aquí para meterme. Deberíamos volver a casa. Nuestro padre se preguntará dónde andamos. Pues vamos, pues sí. Vamos. Preferiría que no nos cayeran. ¿Listo para una carrera? ¿A dónde? Al tejado de esa iglesia. ¿En serio? Rivalidad fraterna. Gánale la carrera a Federico. Ok. A ver. A la de tres. Uno, dos, tres. Dale. Mi hermanito tiene mucho que aprender. Dale ahí, súbite. Vamos, tartaruga. Tartaruga, si el que va atrás sos sur. Te gané. Ven conmigo, sígueme. ¿A dónde vamos? Ya lo verás. ¿What? Ok, yo subo aquí. Aquí la ver. Ah, sí, porque está abierta las ventanas, ¿eh? Ah, mi primera atalaya. No está mal la vida que llevamos, hermano. Bah, qué cabrón este, ¿eh? Es la mejor. Ojalá nunca cambie. Y ojalá no nos cambie a nosotros. Es hora de volver a casa. Vamos. Ok. Espera. ¿Qué? ¿Qué estás Edson? Viendo? Deja dormir a Cristina. Y habrá tiempo para eso después. Ronda nocturna, dice. Haz una visita sorpresa a la hermosa Cristina Vespucio. Ok. Me vengo aquí. Pulsa para sincronizar, ok. Ah, bueno. Mapa actualizado. ¿Qué está viendo este loco? Mantén pulsados. Ah, bueno, el salto de fe, entonces, ¿eh? A ver. ¡Wow! Es Vieri. Mejor que me esconda. Sí, mejor no salgo, ¿eh? Seguid buscando. No puede estar muy lejos. ¿Quién, eh? Hijo de la... El icono de estatus identifica el nivel de peligro. Ok, salí. A ver, ¿a dónde tengo que ir ahorita entonces? Wow, 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 wow. Tengo que ir aquí. Ahí entonces. Colocamos el marco. A ver, subite. Aquí abajo. A ver, soltate. Bien, bien, bien. Y soltate. Debe de haber Cristina. ¿Cristina? ¿Quién anda ahí? Yo. Ezio. Debí adivinarlo. ¿Puedo entrar? Bueno, pero pues solo ojalá. Un momento. Con un momento me basta. Ya lo sé. Bueno, no literalmente. Ven aquí. La Cristina. Oh, Ezio. What?
uy, uy, uy. Cristina. Cristina. What? Despierta. Tu preceptor no tardará en llegar. ¿Tu preceptor? ¿De verdad es tan terrible? Oh, oh. ¡Filio de un carne! ¿Qué pasa aquí? ¡Perdone, señor! ¡Le pido clemencia! ¡Te mataré! ¡Calma! No hay por qué ponerse así. ¡Guardias! ¡Guardias! ¡Traedme su cabeza! ¡Oh, oh! ¡A correr! ¡Ponerse violento! No. ¡Fuera de aquí, inútil! ¡Vámonos de aquí! ¿Por dónde? Me habéis confundido con otra persona. Ella necesitaba que la ayudara con ciertas cosas. Soy casi inocente. Ajá. Ay, 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 ay. Aquí, 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 salto. Carreras desbloqueadas. Va. Ronda nocturna sincronizado bien, ¿eh? A ver, ¿y ahora? Ok, ¿y estos son? ¿Qué son estos? A ver, ¿qué es esto? Médico. Ya no puedo acercarlo más. Ok, tengo que destapar las atalayas estas, ¿eh? Ok, bueno. Vamos a dejar este primer capítulo aquí. Los capítulos pues van a ser entre 35 y 40 minutos, dependiendo de cómo se dé la situación. Este creo que va a ser un juegazo de locos, ¿eh? Porque se vienen nuevas cosas, hay nuevo... creo que voy a poder ponerme todo esto. Pueden ver, hay un montón. Hay médicos. Hay... ¿Qué es esto que está aquí? Esto pues, es como que fuera un sastre o algo. Sastre, perfecto. Y esto será un smith, un herrero cabal, ¿sí? Entonces, van a haber muchas cosas. Y esto... Mercader de arte, miren eso. Bueno. Entonces, vamos a dejar este primer capítulo aquí. Espero que les esté gustando como a mí este juego, ¿no? No he visto mucho, acabamos de comenzar, pero ya estoy con unas ganas de jugar que no tienen idea, ¿no? Entonces, hasta aquí dejaremos este primer capítulo. Espero les haya gustado, por favor comenten, denle un buen like, compártanlo en sus redes sociales, ya saben que el compartirlo pues es gratis, y así ayudan a que siga creciendo este su canal. No se les olvide darle suscribirse, denle en la campanita para que les avise de todos los videos que estamos subiendo. Y pues bueno, denle ahí, revienten el botón de likes. Yo soy JD y nos veremos entre las hojas en el siguiente. Saludos.